Coraje, el perro cobarde, fue una caricatura que fue transmitida por Cartoon Network y queda en la memoria de muchos de nosotros. Ha circulado últimamente que esta historia fue inspirada por una historia real. Los personajes serían William y Margaret Patterson, un matrimonio de abuelitos que presuntamente vivían con su perrito en una granja de un pueblo lejano entre Nuevo México y Texas. Y sí, esto coincide a la perfección con Muriel y Justo, los personajes principales de Coraje, el perro cobarde. Pero las coincidencias de estas personas y lo que pasa en Coraje, el perro cobarde no terminan ahí. De acuerdo con medios locales, los Patterson constantemente reportan a la policía que en su casa pasaban cosas muy extrañas relacionadas a actividad paranormal. En particular decían que se les aparecía una criatura que llamaban Skinwalker. Sin embargo, la historia de este matrimonio terminó de una manera muy rara, ya que la última vez que los vieron fue entre el 5 y 6 de marzo de 1957, pero después de esta fecha nadie supo de ellos. Se dice que la policía, al notar que no volvieron a llamar, dieron una vuelta por su granja y solo encontraron a su perro abandonado y llorando. Esto es muy familiar a lo que pasa en la caricatura. Ya han pasado más de 60 años y nadie se explica qué pasó con los Patterson. Aunque han salido más teorías, como que fueron asesinados por un asesino serial, que fueron abducidos o muchas más. Incluso el creador de la serie no ha afirmado ni desmentido tal teoría.